Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la Comunidad de Andalucía para conocer todo lo que ofrece la histórica ciudad de Écija, la popularmente conocida como Sartén de Andalucía. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta monumental ciudad. Conocida como la ciudad de las 11 torres, Écija se fundó en torno al siglo 8 a.C. junto al río Genil a través de un asentamiento dartésico que posteriormente se convertiría en la ciudad romana de Astigi. Tras ser conquistada por Fernando III, fue repartida entre nobles, órdenes militares y la iglesia, lo que trajo el carácter latifundista de la zona. Gozó de una época de gran esplendor sobre el siglo 18 cuando se construyeron la mayoría de sus palacios, iglesias, conventos y casas-palacio. Está considerada por ello como uno de los centros artísticos más importantes de su comunidad, una auténtica ciudad-museo en gran parte debido a sus espectaculares monumentos de estilo barroco. ¿No conoces Écija? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la Ciudad del Sol. La ruta comienza al norte de la ciudad, en la bella y coqueta Ermita del Valle. Un pequeño templo de estilo gótico mudéjar construido en el siglo XV que hoy día acoge la parroquia de San Juan de Ávila. El templo está presidido por la Virgen del Valle, patrona de la ciudad de Écija, en un bello retablo barroco del siglo XVIII. Un poco más adelante se llega hasta el Real Monasterio de Santa Inés del Valle, fundado en el siglo XV en estilo barroco. Posee una portada con dos fachadas simples talladas en madera, un santuario de una sola nave con yesería y pinturas del siglo XVII. Su interior está cubierto con bóvedas de cañón y lunetos donde destaca el retablo mayor, de estilo barroco clasicista que data del año 1630. Algo que hacer en Écija es recorrer la Ruta de las Torres. Y es que Écija posee 11 torres a cada cual más bella, además de numerosos templos con espadañas que confieren a la ciudad de Écija un skyline único. Las primeras que veremos se sitúan en la Plaza de Vélez de Guevara, la iglesia de la Purísima Concepción, que presenta dos torres en su portada que son lo único que queda del antiguo convento de la Merced del siglo XVII que quedó afectado tras su abandono a mediados del siglo XX. Las torres están formadas por un primer cuerpo inmerso en el hastial de la fachada sobre el que sobresalen los cuerpos superiores. Más adelante, el convento de Santa Florentina se tiene como el más antiguo de la ciudad y es uno de los primeros que existieron en Andalucía dentro de la orden dominica. El claustro o patio principal consta de dos plantas con arcos de medio punto sobre columnas datado del siglo XVII. Del siglo XVIII pertenecen la mayoría de las dependencias como la sacristía, la iglesia, la portada principal y el campanario. Écija también destaca por poseer numerosos y bellos palacios y casas-palacio. Un ejemplo lo tenemos en la Casa-Palacio de Cárdenas y Prado Castellano. Este inmueble de los marqueses de la Garantía posee una elegante portada del siglo XVIII con el escudo del marquesado. A través de una verja de hierro se puede ver un precioso patio con una fuente rodeada de palmeras y cipreses. Paseamos hasta la próxima Plaza de Colón, considerada como una de las plazas más antiguas de Écija que está presidida por una fuente de ladrillos que presenta un gran pilón. En el pasado las caballerías realizaban una parada en esta zona donde los caballos aprovechaban para saciar su sed. Desde aquí podrás presenciar la Torre Albarrana, que fue parte de la antigua muralla musulmana de la ciudad, construida en el siglo XII sobre una anterior de origen romano. Desde el siglo XVI el recinto perdió su uso militar, demoliéndose con el paso del tiempo salvo algunas partes del mismo como trozos de lienzo y torres, siendo los únicos elementos que se conservan en la actualidad. Al sur, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, más conocida localmente como Iglesia del Carmen, fue fundada en el siglo XV. Sufriría importantes obras en los siglos XVI y XVIII. En 1637 se levantó su esbelta torre de 45 metros de altura. Su nave, cubierta por bóvedas de aristas y casquetes esféricos en el presbiterio, cuenta con una bella capilla mayor presidida por el retablo mayor dedicado a la Virgen del Carmen, datado del último tercio del siglo XVIII. Más adelante, y pasando un poco desapercibida, ya que no se trata de una iglesia al uso, sino de una capilla de un antiguo hospital, el Hospitalito o Iglesia de la Concepción fue construida en el siglo XVI bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, y posee un magnífico artesonado de madera mudéjar, así como de un retablo barroco. Del edificio, de una sola planta con altar de arco semicircular, cabe destacar su construcción en ladrillo, así como la espadaña que posee, que data del siglo XVIII.
El actual Palacio de Justicia de Écija es conocido como Palacio de las Tomasas, ya que en su origen perteneció a dos hermanas écijanas apodadas así. Estas estaban enamoradas del arte nazarí, concretamente de la Alhambra de Granada, base de inspiración de este monumental edificio. Datado del siglo XX y de estilo neomudéjar, renacentista y barroco, presenta un interior bellísimo donde destaca su precioso patio. Llamada formalmente como Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, la Iglesia de los Descalzos es un templo de una única nave cubierta por una bóveda de cañón sobre la que se abren las capillas laterales y un transepto cupulado que antecede a la capilla mayor. Su portada, realizada en ladrillo, está compuesta por un cuerpo principal y vano dintelado. Su altar mayor es una auténtica obra de arte, así como el extenso patrimonio artístico con el que cuenta este templo. El convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción se conoce más popularmente como Convento de las Marroquíes. En el año 2009, este edificio fue declarado Bien de Interés Cultural. Pese a la lucha de los vecinos de Écija, el convento fue clausurado en el año 2014 por la falta de monjas que sufría. Este convento posee otra magnífica torre, la más baja de las 11 de la ciudad, que fue finalizada en el año 1760 y que posee un campanario muy vistoso caracterizado por la cerámica de colores incrustada que posee y que le otorga un encanto especial cuando se refleja la luz del sol en ella. En cambio, un poco más adelante, el convento de la Visitación o convento de las Filipenses se trata de un santuario de una sola nave cubierto con un artesonado mudéjar. La fundación del mismo corresponde al último cuarto del siglo XVI. Su retablo principal, lo más destacado, es de estilo neoclásico. El recorrido llega hasta la bellísima iglesia de Santa Cruz. Su torre renacentista de 42 metros de altura es la más antigua de la ciudad y la única con planta rectangular debido a que perteneció al alminar de una antigua mezquita. De estilo neoclásico, en su parte inferior se conservan dos inscripciones en árabe que hacen referencia a la construcción de fuentes datados de finales del siglo X. Destaca en su patrimonio el notable sarcófago paleocristiano del siglo V y un interesante museo de arte sacro. En pocos minutos se llega hasta el Museo Casa Palacio de los Palma, que ocupa una construcción de los siglos XVI y XVII que está declarada Bien de Interés Cultural. Un edificio muy bien conservado que se asienta sobre un antiguo convento de la Orden Dominica en el que actualmente se celebran todo tipo de eventos. De este palacio destaca su bonito patio central, de dos plantas con habitaciones con mobiliario antiguo y con arcos de medio punto y columnas de mármol y el Patio de los Naranjos, en el que se ubica una fuente de piedra y un pozo que, según la leyenda, tiene un pasadizo que conecta con el río Genil. La siguiente parada es en la iglesia convento de San Pablo y Santo Domingo, que se construyó en el siglo XIV y que tiene a San Pablo, patrón de la ciudad, como protagonista. Este realizó un milagro en 1436 según el cual unió los dedos de la mano de un joven de la localidad ordenándole que dijera a los habitantes que hicieran penitencia hasta el monasterio, sanando así el santo la mano del joven. En esta zona de Écija destacan la Casa Palacio de Laso de Vega, una vivienda del siglo XVI que cuenta con decoración mudéjar y una llamativa portada barroca en la que hay un frontón con el escudo de la familia, así como una ornamentación de ánforas y flores talladas en la piedra, y el Palacio de los Garcilaso, perteneciente también a la misma familia que cuenta con una portada similar a la anterior de estilo renacentista y que data también de finales del siglo XVI. La siguiente iglesia que visitamos es la Iglesia de San Juan. Es uno de los templos religiosos más antiguos de Écija, que posee una preciosa torre de 45 metros de altura y 8 campanas realizada en 1745. Como curiosidad, en la base de la veleta con forma de ángel hay una inscripción de los versículos 2 y 3 del capítulo 7 del Apocalipsis. Su acceso se realiza a través de un patio exterior que en realidad es parte de una iglesia neoclásica que se comenzó a construir anexa a la que se ve ahora, pero que quedó inacabada. Se llega así hasta el corazón de la ciudad de Écija, la Plaza de España. Conocida por los vecinos como El Salón, esta amplia plaza está rodeada de importantes edificios históricos, como la sede del Ayuntamiento de Écija. Son numerosos los edificios que cuentan con amplios balcones que dan a la misma para poder ver los eventos que tenían lugar en la plaza sin tener que mezclarse con el resto. Durante las excavaciones para la construcción de un parking subterráneo se empezaron a encontrar gran cantidad de elementos arqueológicos, como la Amazona herida de Écija o un cementerio musulmán. Y es que en la misma plaza podrás ver un estanque romano del siglo I. Aquí hubo un recinto de culto que comenzó a construirse en la época del emperador Augusto tras la fundación de la ciudad, consistiendo en un amplio espacio al aire libre delimitado por un muro y por las travesías principales de la ciudad. Aquí se halló la escultura de mármol de la Amazona herida en perfecto estado de conservación.
En una de las esquinas de la plaza se ubica la iglesia de Santa Bárbara, que se remonta a una primitiva parroquia medieval del siglo XIII. Cuenta con planta de cruz latina y una sola nave cubierta por una bóveda de cañón. Otro templo es la iglesia de San Francisco, cuya primera etapa de edificación acabó en el último tercio del siglo XV, quedando finalizada por completo a mediados del siglo XVIII. De estilo neoclásico y tres naves con crucero, al principio fue una edificación gótica que debido a reformas de época barroca enmarcaron el conjunto. Su retablo mayor está considerado como uno de los más relevantes del barroco écijano del siglo XVIII. No te puedes marchar de Écija sin ver la fachada de uno de los edificios más bonitos de la ciudad. La Casa del Gremio de la Seda, como su nombre indica, perteneció a dicho gremio de comerciantes. Se trata de un edificio del siglo XVIII de estilo barroco con arquerías y frescos en su fachada que ha sido restaurado hace pocos años. Durante el reinado de Felipe II hubo un floreciente periodo que supuso una gran eclosión de la arquitectura civil de obras públicas en Écija. El Arca del Agua fue uno de esos edificios de obras públicas que hizo llegar el agua corriente a la ciudad. Su construcción data del siglo XVI por el arquitecto Hernán Ruiz. En la planta superior se puede ver el depósito y la forma en la que medían el caudal de agua que cada uno pagaba para que le llegara a su hogar. Muy cerca, las carnicerías reales del siglo XVI han tenido diferentes usos a lo largo del tiempo. Uno de los ejemplos representativos del Renacimiento en la ciudad que data del siglo XVI y que cuenta con una portada en piedra con fuerte contenido escultórico. A pocos pasos llegarás a un edificio construido en 1844. Antiguo convento jesuita, la Plaza de Abastos es uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad. Puestos de fruta, verdura, carne o pescado otorgan al lugar un colorido y un ambiente muy pintoresco, muy recomendable de descubrir. Aquí se pueden apreciar detalles puramente típicos de la arquitectura andaluza, como son las rejas rectas, los arcos de medio punto y los remates del edificio. El convento de las Teresas, el cual contiene a la iglesia de San José, está emplazado en el antiguo Palacio de los Condes de Palma, construido entre los siglos XIV y XV en estilo mudéjar. El convento pertenece a la Orden de las Carmelitas Descalzas. La iglesia conventual es de una sola nave, cubierta con bóvedas de cañón y lunetas y media naranja en el presbiterio. En su interior hay varios retablos barrocos con varias imágenes. Hacia el sur se llega hasta la bellísima iglesia de Santa María. De estilo barroco y del siglo XVIII, a su lado se alza una esbelta y bella torre de 52 metros de altura que recuerda enormemente a la Giralda de la ciudad de Sevilla. Decorada con azulejería del siglo XVIII, es además la torre de Écija que más campanas posee. A sus pies, en la plaza en la que se ubica este templo, se ubica el monumento del Triunfo de la Virgen del Valle, patrona de la ciudad. Su interior de tres naves acoge varias capillas, entre las que destaca la capilla sacramental adosada a la nave del Evangelio. Otro convento que descubrí en Écija es el Convento de las Hermanas de la Cruz, o también llamado Convento de Capuchinos. Actualmente vive aquí la comunidad de las Hermanas de la Cruz. El lugar, aunque no sea posible visitarlo, llama la atención por su fachada construida en ladrillo y pintada de blanco que contrastan con los demás edificios de la calle. La ruta llega hasta el majestuoso Palacio de Benamejí, que recibe su nombre por los marqueses que ordenaron su construcción en el siglo XVIII. Durante la ocupación francesa fue utilizado como cuartel de las tropas francas. Durante el siglo XX ha sido un edificio vinculado a los militares hasta que en 1997 se convirtió en sede del Museo de Historia Municipal. En su interior se puede ver la evolución de la ciudad de Écija desde la prehistoria hasta la Edad Media, aunque lo que más destaca del museo son las piezas procedentes de la época romana. En el museo se pueden ver maquetas de cómo era la ciudad durante la existencia del Imperio Romano, diversos mosaicos y algunas esculturas recuperadas de esa época, siendo la escultura de la Amazona herida de Écija la estrella del museo. Los artesanos tenían en Écija su propio casino, donde reunirse y jugar a diversos juegos de azar. Actualmente sigue funcionando como lugar de ocio, además de contar con una amplia sala con escenario para la organización de diversos eventos. Vemos un nuevo palacio astigitano. El Palacio de Santa Ella es uno de los más populares de la ciudad. Se trata de una construcción del siglo XVIII en el que destaca su portada, su bonito patio interior, algo característico de las grandes mansiones de la ciudad, la escalera de acceso a la planta superior y su bellísima cúpula, que cuenta con una decoración muy recargada. Al sur seguimos viendo parte de las innumerables iglesias y templos de Écija. La iglesia de Santiago es de las más bellas de la ciudad. De estilo gótico mudéjar del siglo XV y declarada bien de interés cultural, posee una esbelta y bella torre de 50 metros de altura. Esta torre es la tercera con la que ha contado este templo a lo largo de su historia, habiendo sido derribadas las dos anteriores por diversas causas.
Destacan la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Expiración junto a la Capilla Indiana de los Montero, así como un magnífico órgano del siglo XVIII en su interior. Muy cerca, la Iglesia de la Victoria, o antiguo convento de los mínimos del siglo XVIII y reconstruido parcialmente en el siglo XX, cuenta con una gran y sobria torre de 35 metros de altura construida en ladrillo a mediados del siglo XVIII. El convento de la Merced data del año 1509. La original espadaña que posee es de estilo barroco, decorado con azulejería. El templo es de una sola nave y destaca por el retablo mayor, que pertenece al bajo renacimiento andaluz, así como el camarín de la Virgen de la Merced, de estilo barroco. A pocos pasos se llega hasta el yacimiento arqueológico Plaza de Armas, ubicado en la antigua Plaza del Alcázar Real. Aquí se pueden ver restos turdetanos, romanos y tramos de la muralla de un castillo musulmán, un lugar donde se han hallado importantes vestigios, sobre todo de la época romana, siendo estos los mejor conservados. Pasamos a ver otra de las torres de la ciudad. Esta se sitúa en la iglesia de San Gil, una iglesia del siglo XV situada en la zona más alta de Écija. Su magnífica torre con 55 metros de altura es un modelo único entre las torres barrocas de la región, con una equilibrada arquitectura y una decoración contenida con labores muy finas de cantería, ladrillo tallado y azulejería. Según las últimas excavaciones que se hicieron, se dice que el antiguo alcázar de Écija estaba situado justo debajo de esta iglesia. En su interior se encuentra el Cristo de la Salud, una de las imágenes más veneradas de la ciudad. El Palacio de Peñaflor es uno de los lugares imprescindibles que ver en Écija. Un edificio mandado a construir a finales del siglo XVIII por una de las grandes fortunas de España, la Casa de Peñaflor, grandes terratenientes y grandes de España. Posee una espectacular fachada decorada con pinturas al fresco, con representación de trampantojos y paisajes enmarcados en arquitectura fingida, de la que cuelga un balcón de 60 metros con una preciosa portada barroca labrada en piedra. Su interior posee un pequeño y bonito patio a través del cual se accede a las caballerizas y las fantásticas escaleras de honor que poseen una preciosa cúpula de pechinas. Su mirador posee las mejores vistas de toda la ciudad de Écija. Otro importante palacio se sitúa muy cerca. El Palacio de los Condes de Valdehermoso, de Cárdenas y de Torres Cabrera es un precioso edificio plateresco de 1530. Muy recomendable de visitar, aunque solo sea para admirar su magnífica portada plateresca, muy relacionada con el Renacimiento cordobés del siglo XVI. Su interior destaca principalmente por su magnífica escalera del siglo XVIII. También en esta zona está la iglesia de San Felipe Neri, de una sola nave con planta de cruz latina. Su fachada de estilo neoclásico tiene bóvedas de cañón y lunetos en el cuerpo y media naranja en el crucero. Su interior posee un magnífico retablo principal presidido por la imagen del corazón de Jesús. A lo largo de la calle Castelar se pueden ver varios palacios y casas señoriales de importancia, como el Palacio Fernández Golfín, que data del siglo XVIII y que posee una portada de estilo neoclásico que combina la piedra y el ladrillo visto y que presenta el escudo familiar. La Casa Señorial Fernández de Córdoba, en cambio, posee una llamativa fachada de ladrillo típico écijano de estilo neoclásico. Posee tres plantas, estando compuesta la última por una galería de arcos de medio punto sobre columnas dóricas. El último que vemos es el Palacio de Alcántara, que data del siglo XVIII. Su fachada es de ladrillo y tapial y posee un mirador de doble arco y una portada labrada en piedra que data del segundo tercio del siglo XVIII. Actualmente es sede de varias instituciones. La última iglesia que vemos en Écija es la parroquia de Santa Ana, que destaca entre otras cosas por la originalidad de su torre, construida por los terceros, siendo del estilo barroco del siglo XVIII. La iglesia fue reformada intensamente en el siglo XVIII, posee una planta de cruz latina con una sola nave y capillas laterales. Además, en ella está la sede de la cofradía del Cristo de la Hiedra, cuya imagen es del siglo XVII, así como la Virgen de la Caridad, del escultor Francisco Buiza, del siglo XX. Y acabamos en las afueras de Écija, porque hablar de Écija es hablar de caballos pura sangre españoles. La yeguada Cárdenas ha dado al mundo ecuestre algunos de los mejores caballos del mundo. De sus cuadras han salido 9 campeones de España y hasta participantes olímpicos. Varios son los centros en los alrededores de la ciudad donde se crían y entrenan yeguas y caballos para la venta y la competición. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la monumental ciudad de Écija, la ciudad de las torres.